Y seguimos en Siéntese Quien Pueda. Ahora vamos con un resumen de algunas de las noticias que están a fuego el día de hoy. Les dejo con las calientitas. El ex pelotero Alex Rodríguez, de fracaso en fracaso. A más de un año de haber terminado su relación con Jennifer López, en medio de rumores que él le habría sido infiel con una rubia, ya que las rubias son las que más le gustan, y a tan solo semanas de que la diva del Bronx se casara y le jurara amor eterno a Ben Affleck, nos llegan informes que el simpático Alex tronó con la que supuestamente se refugiaba en el amor, la sexy rubia Katherine Padgett. ¡Qué cosas, ¿no? Britney Spears contraataca. Con eso de que su joven hijo de 15 años, Jaden Federline, quien está alejado de Britney, dio declaraciones en una entrevista en la que expresó que solo quería que su madre mejorara mentalmente, la polémica cantante no se quedó callada. Y en un mensaje de voz que circula en las redes, la intérprete de Tóxico expresó: "Do you guys want me to get better so I can continue to give your dad 40 grand a month?" Diego Boneta se sincera. A un año y seis meses de oficializar su relación con Renata Notni, Diego Boneta nos habló sin filtros, despejando las dudas y siendo muy claro con su postura de los planes a futuro. Y es que la pareja es blanco de todas las miradas. Y la pregunta que no puede faltar es: ¿y la boda pa' cuándo? Pues si quieres casarte, sí estás enamorado, ¿verdad? Estoy muy enamorado, pero me estoy tomando las cosas, más bien nos estamos tomando las cosas una vez a la... una como paso por paso, okay, ¿no? Algo muy padre de nuestra relación es que no hemos forzado nada, no hemos apresurado nada, entonces pasará lo que tenga que pasar. Natalia Subtil queda expuesta. En los últimos tres años, Sergio Mayer Jr. ha quedado bajo el público como un padre desobligado y ausente. Sin embargo, la revista TV Notas ha dado a conocer diferentes conversaciones y un audio entre él y su expareja que comprobarían todo lo contrario. Por ejemplo, este chat muestra que Sergio le escribía en repetidas ocasiones a Nati para preguntarle por su hija Mila. Sin embargo, la cantante brasileña lo ignora. Estos otros mensajes de texto muestran cómo Sergio Jr. le envía pruebas de depósito de dinero a mitad de semana. ¡Qué fuerte! Deben opinar los padres en los problemas de los hijos. Por supuesto. Ese tema está bien, bien caliente. En este caso, por supuesto, porque cuando Sergito Mayer se va con Natalia, que pasa esta situación de que no habían planeado a la pequeña Mila, que está hermosa, por cierto, porque él era menor de edad y, bueno, por mil cosas, pero Sergio tuvo que meterse porque tenía su hijo menor de edad. Ahora, Sergio ha tratado de ayudar a esta niña mucho. Yo sé que Sergito Mayer anda ahorita en España, está con la novia, esa es la decisión que él tomó, pero Bárbara Mori y Sergio Mayer no han descuidado a la pequeña Mila. De hecho, Sergio hace poquito le regaló una camioneta para que la llevara a la escuela. ¿Y sabes cuándo llevó a la escuela a la niña? Nunca. Qué mal que porque tenía depre, que porque tenía que irse de vacaciones, que porque tenía trabajo. Cuento largo corto, ella seguía pidiendo dinero y también le pedía a Bárbara y creo que Sergito Mayer también le andaba dando plata. Y le dijo: "Sergio, ¿sabes una cosa? Ya no te vamos a dar dinero, te vamos a resolver la situación dándote trabajo". Le ha hecho un álbum a la chica que ahora es cantante y ni así las cosas han funcionado. O sea, no sé qué más bueno, quiere Natalia. Bueno, pero estos audios que han salido en la revista TV Notas la exponen un poquito, ¿no? Para mí es casi extorsión. Y en mi opinión, este tipo de mujeres, sí, lo dije sí, claro, sí, eres sí. Una extorsión. Bueno, presunta, por favor, no, que estamos en Televisión Nacional. ¿Estás hablando tú o estoy hablando yo? Bueno, en adelante, mi opinión, solo te protejo legalmente. Pareciera, it looks like it could be considered, puede ser considerado como extorsión, ya que ella está pidiendo una plata, que está diciendo que el tipo no está cumpliendo, y en realidad él está haciendo su deber y está manteniendo y pasando lo que está pasando. Lo que me preocupa de esto, de la actitud de esta mujer, bueno, Natalia, es que está creando un precedente para las madres que en realidad están pasando, sí, que son verdad. Y echan a perder y cambian todas las reglas y ahora todas las mujeres somos unas vividoras, somos unas mentirosas, queremos chuparle al yugular a los hombres para mantener a los niños, pobrecitos ellos, y separó, quedan todas las mujeres mal. Se paró Alex. Eso quiere decir que hay una investigación en curso. No, volvemos con... No, pero viene. Oye, fíjense que estamos hablando de un tercero en discordia. Acabo de hablar
hablar en estos momentos con Sergio Mayer, que está volando de Miami a la Ciudad de México. Le pedí que entrara en vivo, no ha podido, pero sí me dijo la siguiente información. Lo primero que quiere dejar claro es que esta chica lo que está haciendo, y coincide contigo, es un auténtico chantaje, que quiere dinero y más dinero y más dinero. Que su hijo, que está en España, pagó un año entero, $7,000, el colegio de la niña, y que ella, sin embargo, no prácticamente no la ha llevado la mitad del año solamente, y eso le podría meter en un problema legal porque los niños tienen que ir al colegio. Luego, además, me habla también de que esa camioneta que tú decías que supuestamente le compró Sergio... No, no, esta chica se quedó con esa camioneta, digamos que la robó, nadie se la regaló. Es decir, al final está hablando también de esa relación, eso es lo que cuenta Sergio. Me está hablando de esta relación, ella estaba casada cuando comenzó con Sergio Mayer Jr. Ella tenía, eso fue hace 10, tiene una diferencia de edad de 10 años. Y además, te voy a decir una cosa, Julián. No importa. Yo quiero hablar, yo quiero decir algo. Volvemos al mismo tema del que estábamos comentando ayer. Los únicos afectados de todas estas situaciones son los menores. O sea, si los papás creen que entre ellos se lastiman y se vengan, y yo lo voy a lastimar a él y le voy a hacer daño a ella con esta acción, la única lamentable perjudicada es la pobre Mila, que no puede tener una buena relación con su papá, que no puede asistir a la escuela, ya comprobado con estas pruebas que sacaron. Pero te pregunto, hablaste con Sergio. ¿Cuál será el futuro de ella? ¿Le has dado la oportunidad a Natalia de que también... Por supuesto, le hemos escrito y de momento no ha respondido, pero voy a decir una cosa, porque aquí efectivamente lo primero... Vamos a ver si la conseguimos. Por supuesto, pero lo primero es... No me lo digas ahora. Alex, al regreso a la pausa, tenemos que irnos a una pausa, pero tenemos mucho más aquí en Siéntese Quien Pueda, por favor, vea esto. Vamos a conseguir a Natalia. Quiero decir una cosa. ¡Bravo, Alex! ¡Muy bien! No, pero quiero decir algo. ¿Te estás diciendo que Lucio me está despidiendo? Vamos a ver.